las imputadas en el caso Estética, planteo de la defensa por algunas falencias que ha tenido el Ministerio Público Fiscal según la consideración de esta defensa. ¿Cuál ha sido el resultado de esta primera audiencia, doctor Vial? Bueno, como bien creo que lo han escuchado, se hizo un planteo de nulidad porque el Ministerio Público Fiscal, y es lo que creo que hasta el tribunal está confundido, es el que ha incumplido con lo que norma el Código de Procedimiento. Es decir, que para que haya igualdad de armas, para el principio de igualdad entre las partes, un debido proceso y que no se haya violentado el derecho de defensa, derecho consagrado constitucionalmente, hoy ha quedado a las claras que ha sido violentado. El tribunal se ha arrojado facultades legislativas introduciendo una interpretación o una modificación del código en cuanto a los plazos, que el plazo sería ordenatorio y no perentorio. La verdad no deja de llamar la atención, pero bueno, se tienen instancias superiores para que por ahí otros jueces puedan hacer la interpretación conforme a derecho. Acá hay una cuestión que es clara. Al momento del ofrecimiento de prueba, que es cuando es la audiencia de control de acusación, el Ministerio Público Fiscal ofreció la prueba. El código es claro, y es lo que lo hemos puesto a disposición del tribunal, que tienen 48 horas para incorporar esa prueba. ¿Para qué? Para que se pueda hacer el control de legalidad por parte de la defensa. No cumplieron con ese plazo, hacen mención de que fue ofrecido y lo llevaron al registro de audio y video solamente documental, que es lo que consta. Los elementos secuestrados cuando en ocasión de los allanamientos han sido traídos hoy día al comienzo del juicio. Entonces, ¿a primera hora? Claro. Yo me pongo, para el común de la gente, esto es fácil de tenerlo en claro. Si cada uno va a hacer una interpretación del código que cree que tiene que hacer y se aparta de lo que dice las normas y hacemos una interpretación de los plazos, y esto yo no sé en qué puede terminar para futuras causas. Esto es demasiado grave lo que ha pasado. Dado el revés que ha tenido el día de hoy la defensa, ¿cambia algo este cuarto intermedio hasta pasado mañana? Nosotros hasta ahora tenemos plazo para impugnar lo que ha resuelto este tribunal, para que otro tribunal pueda resolverlo. Muy bien, ahí estaban las palabras.